Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es René Méndez Guzmán y en esta ocasión vamos a trabajar en la realización del proyecto integrador que lleva por nombre Reutilizando en el módulo 11, Representaciones Simbólicas y Algoritmos. Pues una vez hayamos integrado la portada, es muy importante que nosotros atendamos y leamos correctamente todo el enunciado, que en este caso se trata sobre la realización de una caja que tiene ciertas dimensiones. Para este caso hay que leer muy bien el enunciado e identificar precisamente cuáles son esos datos, cuáles son esos valores. En este caso, lo importante del enunciado es de que nos dice que el cartón mide 100x80. Es muy importante que en este caso los 100 son esta dimensión que tenemos en este caso aquí, menos 2x, y para el caso que tenemos acá obviamente serán los 80 menos 2x. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí esta distancia tiene valor de x igual acá, y de igual manera en este valor. Una vez de que ya tenemos aquí, pues nos damos cuenta que tenemos 5 áreas: S1, S2, S3, S4 y S5. Muy importante que observemos que S1 es igual a S2, S3 igual a S4 y S5 pasa totalmente igual. Una vez de que ya lo identificamos, nos damos cuenta de que hay que tomar en cuenta las áreas para encontrar cada una. Nos muestra un ejemplo de actividad: x/80 menos 2x nos va a dar precisamente un valor. Así lo tenemos que hacer con cada uno de los rectángulos. En el caso de S1 va a ser igual que S2, pues x/80 por menos 2x nos va a dar precisamente este resultado. Igual S1 que S2 pasa exactamente igual. S3, pues multiplicamos x por 100 menos 2x y nos da este valor que tenemos. Igual hacemos la multiplicación: x por 100, x por menos 2x nos da estos valores, menos 100x menos 2x al cuadrado, igual de este valor. Ahora, aquí en este caso vamos a hacer la multiplicación: 100 por 80 y luego 100 por menos 2x, y posteriormente menos 2x por 80 y menos 2x por menos 2x. Lo que nos va a dar como resultado, ya una vez que reduzcan los términos, en este caso de 4x al cuadrado menos 360x más 8000. Ya encontré todas estas áreas que posteriormente las vamos a sumar. Vamos a sumar precisamente todas y cada una de ellas, pero les aconsejo que primero hagamos la sumatoria de S1 a S4. ¿Por qué? Porque la vamos a ocupar más adelante. Bueno, una vez de que ya lo hacemos aquí, pues vamos a encontrar la superficie total. Lo comentaba hace unos instantes, hay que sumar todas las áreas, pero primero sumemos precisamente de la área 1 a la área 4. En este caso vemos que sumar precisamente estos valores, pues 80x más 200, vemos que son 360x, y las x cuadradas que tenemos en este caso son negativas todas: 2, 4, 6, 8 menos 8x cuadrada. Tengo ese valor, y a esta S4, ya lo estoy colocando aquí en rojo, pues le sumamos la superficie S5, que es este valor que tenemos aquí. Al sumarlo, pues hacemos la reducción de términos y vemos que menos 8x al cuadrado más 4x al cuadrado se me hace menos 4x al cuadrado, y las demás, en este caso 360 positivo con 360 negativo, pues se eliminan y me queda que la superficie total será igual a menos 4x al cuadrado más 8000. Si lo quisiera ordenar por valor positivo, pues nos quedaría que es 8000 menos 4x al cuadrado. Ahora, para calcular el volumen de la caja es muy, pero muy rápido, muy sencillo. Sabemos que debe de ser una base por una altura. En este caso, la base es la de la superficie S5. S5 que tenemos precisamente aquí, el área la calculamos precisamente en expresión en este valor. Entonces, lo que se tiene que hacer es multiplicar x por esa expresión. Vamos a multiplicar este término por este y posterior por este. Lo que nos da en este caso 4x al cubo menos 360x cuadrada más 8000x. Listo este punto. Vamos al punto 4. El punto 4 es, vamos a otorgarle un valor a x. En este caso, si x vale 7, pues donde figure una x, colocamos el 7 y desarrollamos precisamente las expresiones. En este caso vemos que 4 por 7 al cubo, pues sería 4 por 343, así sucesivamente con cada uno de ellos, y desarrollamos la operación. Al final de cuentas nos va a quedar una adición, aquí sería 1372 menos 17640 más 56000, pues en este caso nos da un volumen en cantidad positiva.
Continuamos el punto 5. En el punto 5, ¿cuál sería la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros? Pues ya tenemos la superficie total que calculamos precisamente en este punto, en el punto número 2. Pues tomamos esta expresión que tenemos aquí y me dice que tengo que calcularla cuando vale 4 centímetros. Sustituyo donde hay una X por 4, desarrollo 4 al cuadrado son 16 por 4 menos 64, lo que nos da precisamente 8000 menos 64, 7936. Ya encontré la superficie total. Rápidamente, si se requiere que la superficie de la caja sea de 6000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? El resultado, pues ya tenemos, y si queremos que tenga una superficie, pues ahora vamos a sustituir el valor de la superficie total. Ya queremos que sean 6000, lo único que tenemos de incógnita sería la X, pues hacemos el procedimiento, aquí estaba sumando este 8000, o pasamos restando para este lado de la expresión, 6000 menos 8000 quedaría menos 2000, este menos 4 pues sigue quedando igual, pero pasamos ese menos 4 para este lado de la expresión, y nos va a quedar que serían menos 2000 entre menos 4, igual a X al cuadrado, menos 2000 entre 4, vemos que es menos entre menos más, 2000 entre 4, 500 al cuadrado. Para despejar precisamente este cuadrado, pues vemos que nos va a quedar en radical, quedaría x igual a la raíz de 500, lo que nos da en este caso 22.36 centímetros. Entonces x tendría que ser para este caso de 22.36. Ya acabamos con este punto, vamos al punto número 7. Si la altura de la caja es de 0, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Obviamente, pues si la altura es 0, volumen no vamos a tener. Vamos a verificarlo, pero primero la superficie total. Pues donde haya una X sustituimos por el valor de 0. 4 por 0 vemos que se va a tener que eliminar automáticamente. Nos quedarían 8000. Si la altura es de 0, si X es 0, pues la superficie serían 8000. Pero para el volumen vemos que tenemos que utilizar la expresión de volumen que encontramos previamente. Esta ecuación de volumen fue la que encontramos precisamente en el punto número 3. Aquí la tenemos, es la voy a tomar. La considero en este punto para encontrar el volumen precisamente. Ese volumen lo vamos a obtener cuando sea 0 y vemos que todos tienen un factor X. Obviamente se van a afectar, se van a hacer 0 todos ellos, sea la cantidad que sea, vemos que no va a existir volumen alguno. Ahora en el punto 8 considera la superficie y vamos a encontrar precisamente en este caso los forros. Vamos a hacer la sumatoria para S1, S2, S3 y S4. Por ello les decía en un principio que nosotros considerábamos esta sumatoria. Aquí la tenemos en el punto 2 porque lo íbamos a ocupar. Entonces ya me ahorro un paso, copio esa, en este caso, expresión. Y veo precisamente que vamos a sustituir cuando ocupo, en este caso, por un costo de... Dice aquí... imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes. El forro para la base cuesta 2 pesos cada centímetro y el forro para las paredes laterales cuesta 1.60 pesos cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, entonces este 2 es el que voy a sustituir en este valor. Sustituyo los valores, donde hay una X, pongo el valor que requiero, que sería en este caso 2, igual aquí 2, multiplico 360 por 2, 720. 8 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 por 8, 32, negativo. Entonces al hacer la diferencia veo que me queda de 680 centímetros. Eso es la área que se ocupa por el precio, que para este caso como son las paredes, pues es de 1.60, pues multiplico 680 por 1.60, lo que nos da para este caso 1.100.8 centavos pesos. Entonces ya lo encontré, igual para la superficie 5, pues el valor es diferente, sustituyo cuando es 2, el resultado, que en este caso aquí sería 7.296, lo multiplico por 2 pesos, lo que nos daría de 14.592 pesos. Se acabó este punto, vamos al punto 9. Recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Bueno, si ya tengo este volumen, utilizamos precisamente la expresión del volumen cuando es para 4, donde hay una X. Colocamos el 4, realizamos las operaciones y veo que en este caso sería de 26.496 centímetros cúbicos. Una vez de que ya saqué el volumen, pues vamos a encontrar a cuántos litros equivalen. Hacemos la relación donde sabemos que 26.496 entre 1000, porque acuérdense que esa es la relación que existe
1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Entonces, dividiendo esto, nos damos cuenta que 26.496 entre 1000, pues son 26.4 litros, lo que encontramos precisamente ese valor. En el punto 10, pues nada, vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora cuando es con 7, para este caso vamos a observar el mismo procedimiento que hicimos en el anterior, pues vamos a ver que el resultado para este caso sería de 39.742, al dividirlo entre 1000, vemos que serían 39.7 litros. Una vez de que termine este proceso, pues hacemos la conclusión, y ojo, no olvidemos que este proyecto es simplemente la elaboración. Para este caso tendrán que también ustedes ingresar un video donde ustedes realmente estén ahora sí que explicando este proceso, como es lo que están viendo en esos instantes. O bien pueden realizar una presentación PowerPoint donde hagan impresiones de pantallas de este proceso, porque es muy importante para que su facilitador pueda analizar todos y cada uno del proceso. Lo ideal es de que hagan su proceso en Word, realicen el video, suban o integren su link, así como esta ocasión, al final de su actividad, o si es que hacen un video, está muy pesado, igual hagan su documento Word, integren al final el link de enlace del video que tienen en una nube de alojamiento donde lo hayan hecho. En este caso yo aquí lo guardé en Drive para que se pueda revisar, y con eso habremos revisado. Es muy importante que ustedes consideren que la evidencia principal es un video, así que consideren esto para sus proyectos integradores. Espero que esta cápsula te sea de muchísima ayuda y nos vemos en la próxima. Mi nombre es René Méndez Guzmán. Que tengas bonita mañana, bonita tarde, bonita noche, bonito tiempo en el que te encuentres. Hasta la próxima.